Eh, con nosotros tenemos a Álvaro Aragón Ruano, eh, uno de los organizadores del de de, de evento, ¿no? el que se ha batido el cobre aquí, y que de, destaca, por supuesto, eh, es decir, que cuenta obviamente con todo el sentido que, que participe eh, en estas jornadas precisamente porque eh, gran parte de sus investigaciones las ha desarrollado en el ámbito del, del bosque, de la madera. y, y, de, y de esa historia forestal. ¿no? Eh, fruto de ello, por ejemplo, tiene bueno, publicado ya hace unos cuantos años el bosque guipuzcoano ¿no? en la Edad Moderna, aprovechamiento, ordenamiento legal y conflictividad, por ejemplo. ¿no? También ha desarrollado eh, otro tipo de inquietudes vinculadas al comercio, Por, eh, y fruto de ello tenemos trabajos como la, las compañías de comercio armado durante el siglo XVII, los proyectos de 1667 y 68, o la construcción naval en el País Vasco durante la Edad Media y también principios de la Moderna. ¿no? Bueno, son algunos de esos trabajos que eh, le llevan aquí, ¿no? y sin más... Eh, cuando quieras, Álvaro, que por cierto no lo he dicho, es profesor en la Universidad del País no, Vasco, no doctor, etcétera, ¿no? Eso ya lo damos por sentado, ¿vale? Bueno, gracias, Iker. Bien, eh, como veis ahí en el título, ya empiezo a marcar un poco la línea de lo que va a ser las conclusiones, ¿no? Un proyecto quimérico. ¿Por qué considero que es quimérico? ¿no? O bueno, en primer lugar, ¿qué es quimérico pues según la rae es aquello, una quimera es aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. ¿no? y quimérico es algo fabuloso, fingido, imaginado, sin fundamento. bueno. luego, al final, en las conclusiones, veremos por qué utilizo esta especie de... Bueno, de, de idea que en realidad... luego veremos si, si, si tiene visos de la realidad o no. bueno. sabéis que... Los departamentos marítimos aparecen ya en, en el periodo de Felipe V. Hasta entonces se había llevado la, la, el suministro de madera de otra forma. Y eh, aunque luego, como nos ha dicho Rafa, se volvió un poco también a, a la construcción naval en aquellos puntos donde eh, el material estaba cerca. ¿no? Pero en el caso de los astilleros vascos, que es el que yo más voy a a analizar relacionado con, con los Montes Navarros y los Montes del País Vasco. Prácticamente, a partir de la aparición de los Reales Arsenales, ya no va a haber, va a haber tanta actividad para la corona en, en estos astilleros, aunque sí la habrá para la Marina Mercante y para los barcos de la Real Compañía de Caracas y luego posteriormente la de Filipinas. Por cierto, estamos donde se situaba la sede de la Real Compañía de Caracas y su almacén, aquí estaba, en la Casa Galatras, la tiraron, bueno, la despiezaron, están todavía las piedras por ahí, no sé si en Gordallo, y eh, erigieron esto. O sea que esta, esta era la sede de la Real Compañía de Caracas y luego posteriormente la, la de Filipinas. De hecho, aquí creo que además había un almacén de cordelería también, bueno, no sabemos muy bien qué es lo que había del todo, pero bueno. Eh, entonces, esto va a marcar una menor actividad de los astilleros vascos, pero lo que sí se va a hacer es la obtención de esa madera para llevarla a los eh, reales arsenales, tanto a Ferrol como a Cádiz y a Cartagena. Bueno, ¿Qué tipo de madera son las que se van a utilizar? Pues madera de roble, principalmente para la estructura del carenado, amén de otras partes en las que se pudiese utilizar. Madera de haya para remos y luego veremos también, por ejemplo, para duelas, con los cuales construir barricas y transportar pues clavetería y otro tipo de cuestiones, y finalmente la madera de, de pinavetes para las arboladuras. Esto va a suponer, como veremos luego, un choque de jurisdicciones, como ya nos ha adelantado eh, Rafa, sobre todo pues, con, y, y con los consejos propietarios de los bosques en Vizcaya, en el norte de Álava, en Guipúzcoa en, y en el noroeste de Navarra, incluso en el Pirineo Navarro. Ese va a ser un poco el gran, el gran problema del que hablaremos después. Bueno, empezamos primero por la tablonería. Veis hay una serie de asientos que se firman en toda esta zona. Como veis, en la mayor parte de los casos son eh, comerciantes y gentes dedicadas a la explotación maderera del entorno, con los cuales se, se, se entra en contacto y se firma un asiento. ¿De acuerdo? Ahí destacaría, o el que más quisiera yo destacar, porque luego veréis que hablaremos un poco más de ellos, es Juan Miguel de Zataraén y Miguel Antonio de Iriarte Belandía, ¿no? que ya en el año 66 pues andan por ahí ¿eh? con contratas para, de tablonería para varios navíos, eh, sobre todo en el, en el Ferrol. Es curioso porque a partir del, 76, del 66 perdón, ya la Real Compañía de Caracas eh, obtiene el, el asiento de, de ese aporte de las maderas, que lo van a mantener hasta el 84, y luego será la Real Compañía de Filipinas la que se encarga de ello. de acuerdo. Para entonces ya la Real Compañía de Filipinas tenía el asiento de la Real Fábrica de Armas de Plasencia, de la de Tolosa y bueno, una serie de asientos que, con los que se va a ir haciendo. Eh, como veis ahí, básicamente eh, lo que se obtiene es madera de roble para tablonería, eh, para, para obtención de tablas, para el carenado, básicamente. Vale. Eh, y eh, es... Eh, os he puesto este último ejemplo porque en este caso se ve que es para la construcción de un barco. Este no es para la Armada. Es hecha una escritura con Ramón de Izburua, que es constructor de, vasco, de barcos, y José Antonio Altuna, para, eh, para construir un, un barco que no, es, no especifican, pero es básicamente es, es un barco mercante. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay, hay, se, se utiliza la madera. No solamente para la Real Armada, sino también para otro tipo de, de, de cometidos. Bueno, ¿Cómo se organiza este negocio, por llamarlo de alguna forma? Veréis que en todos los casos es muy parecido. ¿eh? Y la estructura es pues, la firma de, la contra de una contrata para el corte, labra y transporte. Generalmente es el director de la compañía de Caracas, primero es Claesens y luego es este, Zuaz Navar, el que firma con unos particulares. Esos particulares. Curiosamente, son, la mayor parte de ellos son vecinos de Hernán y Oyarzún, que viven en la frontera con Navarra, o son todos ellos navarros, de las cinco villas de Navarra, del Baztán, de Basaburúa, etc. ¿Eh? Luego veremos algunos nombres, ¿De acuerdo? que se comprometen a llevar la madera hasta el puerto de Urdanibia, en Irún, y luego de allí en barco o por tierra lo llevan hasta Lezo, hasta el embarcadero de Lezo. Y luego allí lo, manda, lo llevan hasta, pues, como se ha mencionado antes, hasta los reales astilleros. Y en su caso también se llevan a, hasta el ferrol, en barco. Bueno. Eh, básicamente este sistema funciona mientras dura la Real Compañía de Caracas. Pero luego a partir del 84 vemos que cambia algo. Y es el. A través de una real orden del secretario de Estado y Despacho Universal, el famoso Antonio Valdés. Eh, manda una misiva al ingeniero ordinario de Marina, Rafael Clavijo, en su caso, luego Jerónimo Tabern, luego Müller, bueno, estos nombres os sonarán a los que andáis en, en los archivos con, con la explotación de madera, para que haga el, eh, realice el corte de, de árboles. Estos, a su vez, se tienen que poner en contacto con gentes, eh, bueno, en su caso no va él personalmente, sino que manda al contramaestre, Manuel de Iraola, para que realice el derribo y este es el que tiene una serie de capataces cuyos nombres veis ahí en, en el caso. que es el que va a realizar la, el corte de las maderas. de acuerdo. luego se hace la evaluación. Eh, por diversos problemas que luego veremos se hace antes y después. ¿eh? porque había problemas. se perdían. entonces se pagaba demasiado o demasiado poco. bueno. ¿eh? bien. Eh, y luego a su vez ese asentista es el que a su vez eh, firma contratas con los bueyerizos, su suelen ser bueyerizos eh, locales. ¿de acuerdo? Eh, en el caso, por ejemplo, de Julián de Vidaror, este, pues, por los problemas que pudiese haber en un momento determinado, compró 55 yuntas, o sea, eh, 55 yuntas eran de su propiedad y las mantenía él. Pero luego, aparte, pues, pedía a los pueblos de los alrededores que le aportasen... Eh, ese tipo de yuntas. Llegaban a ser del orden de 200, 300. Nunca consiguió tantas, claro. Pero bueno, suele, es una cantidad importante para que veáis también el volumen de movilización de recursos y de personas. Bueno, y finalmente, luego es el rey el que satisface los pagos en San Sebastián. Aquí tenéis, para que os hagáis una idea, eh, cuando Manuel de Adaíz necesita construir dos navios de unas 500 toneladas para la Real Compañía de Caracas en el 69. Eh, eh, marcó 800 robles ¿de acuerdo? y necesitaba todas estas piezas. ¿eh? De esos 800 robles hay que sacar todo esto. Son piezas curvas, son piezas eh, rectas, etc. ¿eh? Bueno, veis aquí también, esta es, es la tabla que os he hecho y este es el documento en el que aparece la lista. Y esta es una lista también de... De maderas, etcétera, tablonería, berlingas, etcétera, que se extraen relacionado con, ese, con esa contrata. Bueno, otro de los aspectos importantísimos es el de los remos, remos y duelas. Eh, hay que advertir que San Sebastián tenía un, desde el 1588 formado un gremio, bueno, no es gremio, porque no existían los gremios, estaban prohibidos por ley, pero es una cofradía, es la cofradía de los gloriosos patriarcas. San José y San Andrés de los eh, carpinteros, eh, tole, toneleros y canteros. ¿eh? Los bodegueros eh, se añadieron a los carpinteros en 1628 y en 1715 eh, se incluyen también los canteros. ¿eh? Bueno, entonces eh, hay, hay un importante negocio en torno a la barriquería y a la, a la industria de los remos, de acuerdo. Ya desde el siglo XVI, ¿eh? como veis ahí, hay una intensa explotación. De toda la zona de, del Baztán y de la Baja Navarra, que a través de San Sebastián y Pasajes, donde en muchos casos se cargan para la flota ballena de Terranova, pero también de Ciburu, San Juan de Luz, Bayona, hay una exportación de remos pues a Portugal, a Francia, a Inglaterra, ya desde finales del siglo XVI. Ahí os he puesto un cálculo, pues, más o menos, para que sepáis de cada roble cuántas tablillas se sacaban y de cada haya, según el grosor, pues entre 5 y 12 remos. ¿eh? Bueno. eh que es lo que bueno, luego luego veremos eh utilizan el término orga que en, en euskera significa carro y generalmente un carro eran cinco remos, ¿eh? Bueno. Ya a partir de la década de, o sea, eh con el advenimiento de la de la dinastía borbónica empieza a haber ya importantes abusos, no no porque antes no los no existiesen, que existían. Pero digamos que había como algo más de mano ancha. Sin embargo, llegan los Borbones y quieren cortar con toda esta, esta actividad. Y hay dos momentos claves, entre 1700 y 1715, al menos por lo que nos dice la documentación, y en la década de los años 50 también. Hay extracciones de maderas para construcción naval, remos, duelas, desde Navarra a Francia, sobre todo pues a través de la propia Guipúzcoa, de Endaya, de San Juan de Luz. Etcétera, ¿eh? utilizando esas redes de contrabando que existen desde, desde tiempo pues vamos, desde prácticamente el siglo XVI. Generalmente se prohíbe y lo que se hace es secuestrar los materiales y se obliga a utilizarlos en la construcción de, de barcos del rey. ¿eh? Se, se secuestran y, y se, se mandan, por ejemplo, a Cádiz para el real suministro. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cómo es el.? Aquí tenéis un ejemplo de, de qué tipo de gente. Eh, trabajaba en la extracción de remos. ¿eh? Y os he traído este texto a, a colación porque me interesa que os quedéis con un nombre, que es este... Uy, perdón, me he equivocado. Me he pasado. A ver. Ya, ya me he pasado. Aquí, este. Martín José de Garro. Este es un nombre importante. Daos cuenta dónde está 1755. ¿eh? Está en los Montes. Entre España y Francia, con su cuadrilla, él es un poco el, el capataz de la, de la cuadrilla, y está trabajando a pie de monte, ¿de acuerdo? Él es el que se encarga un poco de, de gestionar todo, de organizar los cortes y luego el transporte. Bueno, y también hay eh, bueno, franceses, la mayor parte de ellos, como veis, son eh, habitantes del, del norte de Navarra. Beruete, Aldaz... ¿eh? etcétera, que bueno, están más o menos ahí al pie de, de la Sierra de Aralar, en la zona de Basa, Burúa y demás. Bueno, una zona importante ganadera, pero también relacionada con la industria de la madera. Bueno. En el siglo XVIII vemos que muchas de las duelas que se extraen sirven para fabricar barricas, en las que transportar a Ferrol, Cádiz y Cartagena clavazón y arrajes para el Real Servicio. Eh, a partir de ese siglo XVIII son los maestros toneleros de ese famoso gremio o cofradía de, de, de San José y San Andrés los que firman convenios con los cinco gremios mayores, cuyo comisionado en San Sebastián es Tomás Boicochea, que casualmente es también comisionado del, barco, del Banco de San Carlos. O sea que veis que al final se repiten un poco los nombres. Eh, he traído aquí un ejemplo, el de Ignacio Lasarte que es vecino tonelero y miembro de la cofradía, que es el que firmó, eh, es el que llevaba, digamos, el asiento de, de las duele, de, perdón, de, de duelas y de remos, no de duelas, perdón, entre 1783 y 1791. Luego a su muerte va a ser su esposa la que la que continúe con el con el negocio. Bueno, acordaros de Martín José de Garro, ¿eh? Bien, ¿cómo es la organización? Aquí vemos que hay un cierto cambio. ¿eh? Veréis, se puede percibir un cierto cambio en la organización de, de este negocio. Al principio, pues bueno, ahí veis un ejemplo: es el virrey de Navarra, Sancho de Leiva, el que establece un asiento para la fabricación de 5.000 remos con Martín de Gaztelu, que es vecino de Chalar, con otro, seguramente, eh, socio digamos, eh, financiero, que es seguramente el que pone el dinero, que es vecino de Pamplona, que si no me equivoco es. es eh, comerciante de Pamplona y estos se comprometen a entregar los remos en el arenal de Fuenterrabía, de acuerdo Al y contador de la guerra. Estos a su vez van a contratar a otros, de acuerdo, y estos a su vez luego harán sus propias cuadrillas y la mayor parte de los oficiales son de labor de Lerín, de Vertiz y de Bastán. ¿eh? O sea, es gente más o menos especializada que se dedica a eso. Se les adelantan 400 ducados para que inicien ya los los trabajos y luego los remos suelen ser generalmente llevados hasta... Eh, hay dos, dos posibilidades, hasta Sant Esteban, hasta Don Esteve, o si no, hasta el puente de Andarlacha, donde había una ferrería en su tiempo. Y luego de allí, en barcazas, lo llevaban hasta Fuenterevía. Y luego desde Fuentarrevía lo embarcaban en barcos y se lo llevaban pues, eh, a donde fuese. ¿eh? Bien, veis ahí una, un, una curiosidad, como para bajar los remos les eh, meten unos cueros de vino inflados... Para que, para que floten. ¿eh? O sea que veis que tampoco están. Esto tiene su complicación ¿eh? y eso es uno también de los de los factores que luego tendremos en cuenta. Bueno, luego, una vez entregados en Fuentarrabia, pues como veis ahí, son ex... en este caso, estos 5.000 remos son llevados a las Islas Terceras de Portugal y a Lisboa. ¿eh? Bien. Ya en el 18 cambia un poco la cuestión. Es un sistema mucho más organizado, más orgánico, más. Eh bueno, más funcional, digamos, y ahí generalmente eh, firma una contrata la asentista, que suele ser un maestro remero, con el director de la compañía de Caracas para abastecerle de remos para bajeles, lanchones, serenis, chalupas, botes, etc. Vemos que en, eh, cuando desaparece la compañía de Caracas, pues en algunos casos es el ministro de Marina, que también era ministro de Contrabando, o juez de Contrabando, que es el famoso Juan Antonio Enríquez, que por aquí le querían mucho, y eh, luego también con la Real Compañía de Caracas ¿eh? y su director Ignacio Antonio de López. Ola. Bueno, en el caso de Bilbao... Es, eh, esos remos suelen ser principalmente para la, eh, para la construcción de paquebotes y eh, navíos auxiliares de esos paquebotes, etcétera, que se estaban construyendo para la Real Hacienda en el astillero de Zorroza. Bien, eh, aquí es donde volvemos a encontrar a los garro, ahí los tenéis. Como muestra de las redes familiares que operan, tenemos. Que Martín José Garro, que le veíamos en 1755 con sus al frente de una serie de cuadrillas en, entre los montes de Francia y España, eh, es primo y poderaviente, residente en Aldaz, o sea, su centro digamos, de operaciones es Aldaz, que también está en esa zona de Basaburúa, etc. Es poderaviente de Martín de Garro. Este Martín de Garro había nacido en Beruete era originario de Beruete, pero ya se había fincado en Bilbao y era vecino y regidor de la anteiglesia de Abando. ¿Eh? Otro navarrico que bueno, fue a vivir a Bilbao y a partir de allí controla un poco toda esa red de abastecimiento. Y eh, dentro de las cuadrillas está Pedro Martín de Garro, que es cepillador, o sea, trabaja cepillando, los eh, haciendo los remos en los Montes de Arraras y es primo de Joaquín y de este Martín José de Garro. O sea que al final están todos metidos, toda la familia. Por decirlo de alguna manera, para que os dais cuenta cómo funcionan estas redes de, de trabajo y de negocio. Al final tiran de lo que conocen. Y la propia compañía de Caracas pues dice: Bueno, a ver, ¿quién nos va a poder aportar eh, remos en Navarra? Pues hombre, Garro, que es Navarro, seguro que conoce a alguien allí. Pues le fichan a este y este es el que empieza a, a establecer toda la, toda la red. ¿De acuerdo? Bueno, eh, la cuestión es que, y aquí empiezan los problemas. Eh, cuando el rey dice que quiere remos, no dice, a ver, quiero, quiero remos, y entonces todo el mundo eh, se pone de cuclillas y, y le hace, digamos, una reverencia. No. Eh, su asentista y su representante, por muy asentista y muy representante que es, va al consejo y al consejo le dicen, eh, vale, muy bien, vienes en nombre del rey, vale, pero nosotros somos el consejo de tal. Entonces, tenemos que tomar la decisión. Y tenemos que ver si realmente responde a nuestros intereses y no afecta, por ejemplo, al pasto del ganado, el corte de los árboles que vayas a hacer. Entonces, hay necesidad de licencia y unanimidad para establecer la contrata o la compraventa de, de, esos, de, esos, de esas hayas, ¿De acuerdo? Bueno, luego perdón. Luego veis cómo generalmente el asentista va a contratar generalmente eh, operarios navarros que se encargan del corte, el cepillado, el marcado, etcétera, o sea, toda la estructura, de acuerdo. Y luego estos estos remos, finalmente, aparte de llevarse a los reales astilleros, también se suelen vender en Asturias, en Galicia y en otras partes de España. O sea, que hay un negocio bien establecido, del que no conocemos mucho. Conocemos algunos nombres, pero no sabemos realmente cómo se estructura. Sospechamos que las fábricas seguramente estarían en la playa de la Concha. Hoy día lo que es el barrio de San Martín, anteriormente sabemos que había allí unas chabolas en las que se secaba el bacalao, el pescado, se metía la grasa de ballena, que debía haber una, un tufillo bastante raro, porque hay incluso, creo, recordar pleitos en los que se quejan del olor y demás, y pues metían mucha madera, duelas, remos, etc. Bueno, o sea que eh, imaginaos Donosti tan turístico hoy día, pues en su época era una factoría de trabajo. ¿Eh? simple y llanamente. Bien, aquí tenéis una, una lista de, de contratas que he conseguido obtener a través de la documentación del Archivo General de Navarra. Y ahí veis que se repiten los nombres. Y veis cuál es el origen. O sea, en casi todos los casos son Navarros, Beruete, Unanua. ¿eh? Eh, por aquí está Orella, que este también sabemos que es Navarro a pesar de que no, no sabemos el origen exacto pero la mayor parte este, bueno, este, sí, la mayor parte de ellos los nombres se repiten o los apellidos o sea que hay incluso sagas auténticas sagas que se, se dedican a esto bueno, y pasamos a los mástiles que es el digamos el eh, proyecto o el aspecto más quimérico quizás de, de toda esta de, de la extracción de los de los eh, de, de las maderas ¿Mm? voy a ver cuánto me queda por ahí, por ahí, me vas avisando porque si no. Bueno, hay de todos es estos nombres. Sí que me interesa volver a recordar a Miguel de Zatarain y a Juan Antonio Iriarte Belandía. Estos dos hombres, pues bueno, eran muy voluntariosos, voluntariosos que no me sale la palabra, voluntariosos, e intentaron, y de hecho trajeron varios mástiles por tierra. De hecho, ahí tenéis el. Eh, trajeron 104 pies, eh, mástiles de 104 pies, que son de en torno a unos 20 metros, como ha dicho Rafa, más o menos, tres varas de grueso, que también es un poco eso, 28 de largo, dos y medio de ancho, más o menos, desde los pirinos hasta pasajes por caminos. O sea, imaginaros eso. De hecho, estos son los que en ese mismo año, en 1769, enviaron a la corona un proyecto en el que establecían. Jesús, no acierto yo con esto. ¿eh? Es la falta de práctica, perdón. A ver. No me aclaro yo con esta historia. Ahí. Vale. O sea, eh, en el proyecto aparecen tres posibles caminos por los que llevar las, ma por los que llevar las maderas. ¿Eh? Este iba hasta la zona de, de Orreaga, de Roncesvalles, y luego por Pamplona, siguiendo la nacional 121 actual. Cogía luego el río, Vidasoa, y llegaba hasta Fuenterrabía. Había dos variantes y luego la tercera era por el otro lado, ¿eh? por San Juan Pie de Puerto hasta Bayona. Y luego de Bayona, pues distribuirlos hasta los reales arsenales. Ninguno de ellos se llevó a cabo. Los costos eran increíbles. Se habla, no me acuerdo si eran de 200.000 pesos o no sé, una, una burrada. Entonces, bueno. Hicieron algunas pruebas, como veis, pero no. no Quedó, eso quedó en un agua de borrajas, por decirlo de alguna forma. No se llevó a afecto. Y generalmente la manera de extraer los, los pinavetas va a ser a través del río. ¿De acuerdo? Y ahí es donde entran pues, eh, una serie de personajes como Pedro Vicente de Gambra, eh, vecino del Roncal, que va a tener las eh, maderas, el asiento de maderas para la Real Armada entre 1779 y 1804. Eh, el asiento era para 15 años y tenía que sacar 18.000. Pinos. Pero la cosa se complicó y, y como veis, del 79 a 1804 no hay 15 años, hay más. La, finalmente el asiento acabó más tarde. ¿eh? Entre tanto está, como sabéis, la, la famosa Guerra de la Convención en la que Gambra pues, fue una especie de héroe de guerra, ¿eh? porque es el, el que capitaneó a las tropas que lucharon contra los franceses. De eso luego hablaremos un poco al final. Bueno y luego hay otra serie de, de contratas menores realizadas por los brigadieres de la Real Armada, por ejemplo Plácido Correa, y otra serie de, de personajes importantes que, que, bueno, que están en ese negocio. Bien, ¿Cómo se organiza? Pues eh, muy parecido al tema de la tablería de los remos, eh, se establece una contrata del asentista con el navío o brigadier de la Real Armada, en este caso Plácido Correa, luego posteriormente será Francisco Javier de Argaiz, que era ministro de la Cámara de Contos, para la tala y conducción de perchas, tablones, remos de irati, etcétera. Eh, no le he dicho, creo que estaba por aquí, no sé si estaba por aquí, no, no más adelante estará. Hubo un intento en el 69 de eh, probar madera de pino para el carenado, pero parece ser que no no, no, no llegó a, a fructificar ese proyecto pero bueno, algunas pruebas se hicieron porque veían que la extracción de roble bueno tenía sus dificultades y querían aprovechar un poco la extracción de pinos de como decía rafa la riqueza existía o sea de hecho eh, había madera suficiente pero bueno y de hecho por eso se plantean en un momento determinado pues poder utilizar madera de pino para, para el carenado pero al final realmente no, no llegan a hacerlo bueno, luego el asentista pide licencia al consejo. Generalmente siempre tiene un asistente que es el que se encarga de moverse a la zona, a hablar con el consejo, es el que se encarga del corte, del transporte de los árboles. Este a su vez tiene. puede ser el mismo o si no, con un tercero, actúa como capataz, que muchas veces actúa de forma verbal, y eso lo vemos a través de la comentación. Contrata cuadrilleros. Y luego estos cuadrillos a su vez son los que forman las cuadrillas. El, el asistente se encarga de reunir el dinero, el que paga los jornales, eh, es el también incluso el que se, eh, se tiene que encargar de, de buscar el dinero, porque realmente hay que adelantarlo y como no llega, pues tiene que buscar a alguien que invierta eh, para luego devolvérselo con intereses y demás. Luego a su vez los cuadrilleros son los que controlan a los miembros de las cuadrillas, dan la lista de las personas que van a trabajar cada día, un poco como salen en las películas, venga tú 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 y tú venga, subiros al camión y a trabajar, pues algo parecido sería, anotando los nombres, las horas jornadas, o sea lleva un poco toda la contabilidad. Generalmente las cuadrillas de, de para el corte de mástiles solían ser de 25, de 30 trabajadores y la mayor parte son del entorno navarros, franceses, aragoneses. Estamos hablando un poco del del Pirineo Navarro. ¿Eh? Y en el caso de las Almadías, cada una tiene su capataz, suelen estar tripuladas por seis, o personas y hay no, no es común, pero he llegado a encontrar una, una expedición de Almadías de hasta 38 Almadías. O sea, imaginaros eso por el río Arga, luego por el Ebro, etc. Bueno, hasta Tortosa, 38. ¿eh? Pues tiene, tiene su cosa. Además, eh, fijaros, este es el vocal. ...del Roncal, si no me, no me equivoco... ...no sé si habéis estado alguna vez en el Roncal... ...y hoy día cuesta creer que pasasen por allí... ...almadías, pero bueno... Eh, ...lo hacían... ¿eh? ...entonces, claro, con la almadía... ...tienes que pasar por ahí... ...y por aquí... O sea, ...hay que ser un experto... Para, ¿eh? ...ahora nos parece muy bonito... ...vamos a Burgi, se ponen los, los pelos y estas cosas... ...y allí con el... ...pero claro, el río está abierto... ...y tienen hecha una... una ...un portal o una puerta de cemento en la que perfectamente bajan, pero en la época eso era de madera generalmente ¿eh? entonces tiene su dificultad, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis eh, algunas de las maderas que eh, Gambra bajó y que se tasaron ¿eh? en el puerto. en alguno de los puertos. ¿eh? hay maderas redondas y maderas cuadradas. O sea, las dos suelen, suelen bajarlas. ¿eh? Bien. También, esto es una curiosidad. Con la madera de Haya se fabricaban vainas para eh, las armas blancas. Eh. Precisamente el que hace la contrata es eh, la Real Fábrica de Armas de Tolosa. Eh. Precisamente son vainas para las bayonetas y demás, eh, de las que se provee eh, la compañía al la la ejército. Eh. Y de alguna forma lo que hacen es tratan de, de controlar el corte porque se afecta también al a la alimentación del ganado de cerda que solía ser el que, el que solía pastar por allí, ¿eh? en, e, en esa zona. Entonces, bueno, ahí surge un pequeño conf conflicto, pero bueno, simplemente es un dato que he encontrado que creo que es, es interesante, del que yo tampoco no tenía ninguna noticia. ¿eh? La fabricación de vainas de, de madera de haya para las bayonetas. Bueno, y venimos un poco ya a la madre del cordero, que son los tipos de conflicto. Los dos tipos de conflicto básicos son los relacionados con la elección precio y medida de las piezas y los relacionados con el transporte, que es lo que decía también Rafa. Eh, ahí la madre del cordero es el transporte, es el, es el gran problema. Bueno, en, en cuanto al primer tipo, pues el problema de la elección de los árboles es, se produce ¿por qué? Pues porque en muchos casos coincide con zonas de pasto o con zonas en las que los habitantes del lugar cortan leña. Entonces no se puede cortar el árbol porque estás afectando al, al abastecimiento de leña doméstica. O son zonas de madera que se utilizan para la edificación. Eh, o se realizan cortes sin permiso. O sea, como venimos en nombre del rey, pues eh, mangancha. Y resulta que no. Les dicen, oye, que no habéis obtenido nuestra licencia. Claro, muchas veces los asentistas lo que quieren es... Cortar ya con toda rapidez para poder enviarlo, porque hay necesidades en los arsenales. Esto dicen, tranquilos, primero nuestra licencia. Nos tenemos que reunir, tenemos que darle la orden, etc. Y claro, ahí se desesperan. Realmente en la documentación muchas veces se ve la desesperación de los representantes de la corona, que dicen, pero vamos a ver, que necesito las maderas ya, que no puedo estar esperando. ¿Eh? Y eso es, es, es interesante también, darnos cuenta de que los tiempos son diferentes para unos y para otros. Luego está el corte de billuertas o ligazones para hacer las almadías. Desde el año 80, 81, se establece también para evitar los excesos y las arbitrariedades que eh, siempre tuviese que mediar eh, una real orden en la que se comunicase a la Diputación para que después esta, a su vez, pues eh, fuesen dos partes a, a evaluar el bosque. ¿eh? porque hasta entonces bueno, había habido bastantes abusos y desde ese momento se establece esa dinámica, pero claro, todo se ralentiza y otra vez volvemos a la desesperación, ¿eh? un poco a la quimera, ¿de acuerdo? A la imposibilidad de realmente obtener la madera. Bien, en cuanto al precio de la madera, el problema cuál es? Pues que las autoridades de madera de Marina siempre van a tratan de bajar los precios Mientras que los consejos piden precios regulares. A ver, yo si le vendo a un aragonés o un francés, un pinabete me va a pagar tanto y viene la corona y me quiere pagar menos. No, pues yo haré negocio con los aragoneses y con los franceses, no con la corona. Pero claro, la corona intenta obligarles y siempre a la baja, y ahí está el conflicto. ¿no? Luego también eh, se demora en, mu en muchos casos el pago. Eh, eso es muy habitual, ya, ya lo sabéis. Por eso muchas veces había que adelantar el dinero. Pero ¿qué ocurre? Que la corona no quiere pagar hasta que no compruebe la calidad. Y los consejos dicen, no, no, págame, si no, te doy la madera. A ver quién es más cabezota y encima métete con un navarro, claro. Pues imaginaos cómo era la cosa. Lo digo por experiencia. ¿eh? Bueno, y luego también está la falta de liquidez ¿eh? muchas veces, ¿de acuerdo? Y el retraso en el pago. Son conflictos muy habituales. En cuanto al transporte, el uso de rajes, había una real orden en la que se establecía ya cuál era el tamaño real de las de lo que eran las llantas de, las, de los carruajes, porque destrozaban el cascajo. Entonces, bueno, había que cumplir esas, esas leyes y muchas veces no se, no se cumplían. A ello hay que, hay que unir los daños muchas veces causados en el desembosque para sacar la madera o para la realización de caminos. Los caminos principales sí estaban empedrados, pero claro, los, que, los caminos que se utilizan en el bosque era como una pista actual, pues era a veces de tierra y bueno, pues simplemente que se pudiese sacar la madera con mulas o con, o con carros. Y luego el problema también de la habilitación de caminos. Esto es importante, creo, porque eh, demuestra también... Estamos hablando de una zona orográficamente muy montañosa y, y todos estos caminos que se utilizaron de alguna forma, luego se van a seguir utilizando. O sea que es, eh, en, digamos, en esa idea de que este tipo de suministros ayuda a crear un poco la estructura del Estado, también está, sería interesante, y una línea de investigación interesante, ver cómo esta habilitación de caminos para maderas luego se reutilizan y sirven de caminos y de comunicación para, para otro tipo de actividades, como el transporte, el, el comercio, etc. Bueno hay los que sabéis utilizar el GIS, algún día igual nos ponemos a ello y vamos localizando todos los caminos y hacemos mapitas, que sería lo ideal. Bueno, luego están los conflictos por jornales con los acarre acarreadores y para que os hagáis un poco la idea, de alguna forma los salarios se estancaron en el siglo XVIII, ahí se ve clarísimamente, en torno a los 5 o 6 reales. Y los trabajadores pues continuamente siempre piden jornales regulares, es decir, nosotros eh, transportamos trigo, transportamos madera, transportamos hierro, y resulta que nos pagan ocho, nueve reales al día, viene la corona y solo nos paga cinco o seis. Pues no, esto no, no es de recibo, ¿no? Entonces, eh, se quejan, pues porque además, como veis en el texto, la conducción es muy es peligrosa. A ver, tenéis que tener en cuenta que se están utilizando para llevar pesos increíbles de madera, bueyes, que lo único que están acostumbrados es al trabajo de labor muchas veces llevan transporte pero no tan tan con tanto peso y aparte se les hace subir a zonas muy de acceso muy difícil zonas de altura entonces como veis se fatigan y de hecho la documentación demuestra que se morían o sea, en, en veranos de, de mucho calor hay noticias de que hay pares de bueyes que mueren de acuerdo? bueno de hecho yo me acuerdo hace cinco años en Ollarzon, en una rastra de piedra hacía un calor impresionante casi 30 casi 40 grados, una humedad terrible, y se les murió un buey. O sea que, y eso que hoy día se, se supone que están bien, bien alimentados, están entrenados para ello, pues le dio el patatús al buey y se quedó allí frito. Así que imaginaos en la época también. ¿De acuerdo? Bueno, eh, ahí veis un poco cuáles son los, los, los salarios, pero los salarios reales, claro, eh, si vemos que tienen que además de dar de alimento a los animales, pues se queda en nada. O sea, hay Supongo que en realidad ganan 24 reales porque han tenido anteriormente que invertir 32. Y luego si a eso le sumásemos los 4,5 reales por quintal de, de avena o de alimento del ganado, pues se queda en nada. Entonces, muchas veces lo que hacen son huelgas. ¿eh? Lo que sería una, una huelga actual, eh, viene la asentista y dice, bueno, en cada pueblo quiero tantos, ¿cuántos hay? Es, es bonito eso, esa documentación, porque ves, hay estadísticas de cuántos pares de bueyes hay en cada pueblo. Y se puede hacer una, una estadística maja. Y generalmente el 60% ni aparece. O sea, aparecen el 40% y más o menos obligados. Bueno, los conflictos por la unidad de medida. Bueno, esto es. Hablábamos antes de los problemas de jurisdicción. Bueno, esto, lo de los pesos y las medidas hasta que realmente se unifican, es una auténtica locura. Unos utilizan codos regulares, otros castellanos, otros ingleses, otros. Bueno, es una locura. Es una auténtica locura. Luego también está el problema de la medición. Unos miden por orgas, otros por árboles. Eh, bueno, pues hay, hay, hay una diferencia, claro. Depende también el grosor del la, haya, de la pues vas a perder dinero si es más o menos. Claro, si lo tienes evaluado por orgas o por árboles, es, es diferente, dependiendo un poco de la, de la corpulencia. Como dice el, el, el texto, corpulencia y buena beta o calidad del tronco. Eh, depende de eso también. O sea, son cuestiones también que a veces no tenemos en cuenta, que pensamos que es tan fácil como ir al monte y elegir este árbol y ya está. No, no. Tú no sabes lo que te vas a encontrar en el árbol. Por fuera, igual está entero, pero por dentro, igual está podrido. Y ese árbol hay que tirarlo. Y has pagado por él. Por eso la corona no quería pagar antes, quería pagar después, cuando ya ha sido labrada la madera y ha llegado al astillero. Porque igual estás pagando algo que luego tienes que tirar. Y en el camino, incluso cuando llega pues eh, se pierde mucha madera y no tenéis más que ir al baula cuando podáis y veréis que hay abandonadas un montón de maderas que ya se han dejado pues porque estaban podridas o realmente no respondían a lo que a lo que se necesitaba la pieza. Luego está el conflicto por el cobre de los peajes, bueno esta es otra historia también eh, eh, inacabable, en la que no, no voy a entrar, simplemente mencionarlo. Bueno, cinco, vale. Luego está el conflicto en el transporte fluvial, muchas veces tiene que ver también con el pago de tasas, pero está el problema del uso de la propiedad del río. Está el problema de la existencia de presas, molinos, que vienen las maderas y las destrozan. Entonces, ¿quién paga? ¿Quién me paga a mí el destrozo que habéis hecho en la presa? Bueno, pues hay, hay todo un conflicto que acaba generalmente en los tribunales. Luego está el cobro de peajes, tanto en el Ebro como en el Vidasoa. Y ahí también pues. Es decir, son todo esto cuestiones que... Eh, Encarecen este Pedro Vicente Gambra. Yo tengo eh, localizados del orden de 25 o 30 eh, pleitos que tuvo solamente por el transporte de, de pinabetes por el, por el Ebro. Yo creo que el hombre tenía que estar harto ya. O sea, o sea, Cualquiera ya le ponía un pleito al hombre. Y va, ah, porque me has destrozado la puerta, no sé qué. Bueno, eh, este tipo de cuestiones que realmente eh, es que tenía que estar desquiciado el hombre porque es que al final no llegaban las maderas, todo el mundo le ponía pleitos, se gastaría una pasta, porque la mayor parte de días los, los perdía encima, tenía que pagar las costas y todo. O sea, a este no le salió. Yo tengo claro, no, no tengo los, la, la contabilidad, pero tengo claro que a este realmente no le salió eh, a favor este, eh, este negocio. Se metió en ello por otras cuestiones que luego eh, describiré al final. De acuerdo. Bueno, el balance, y con esto ya voy, voy acabando. El impacto de la construcción naval va a ser bastante importante. Tanto en Guipúzcoa ya lo había sido en los siglos XVI y XVII, y en el XVIII todavía se sigue eh, extrayendo madera para, para la tablonería. Y como veis, en 1811, en plena eh, ocupación francesa, not que es el gobernador en Guipúzcoa, hace, va buscando maderas eh, que se puedan utilizar en la construcción naval y únicamente util, eh, encuentran 175 piezas útiles. Y claramente dicen que el resto de los árboles son jóvenes y sin sazonar. De hecho, se había estado llevando a cabo una política de repoblación, pero todavía no habían crecido lo suficiente, porque, claro, esa es otra. Los árboles necesitan mínimo 40, 60 años para estar en sazón, para que se puedan utilizar. Y, y no, 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 no tenían árboles suficientes. Entonces, tuvieron que ir a buscarlos a otros sitios, claro. Y en el caso de Navarra, pues veis, hay algunos datos que ya nos empiezan a hablar de un cierto agotamiento en el siglo XVIII, ¿eh? en algunas zonas, de manera muy concreta. ¿Eh? Porque sabemos, por ejemplo, que de la zona de Isaba se sacaron esos famosos 18.000 pinabetes, pero también es verdad que por lo que nos dicen los testimonios, alrededor pues, había del orden de unos 20.000, o sea que todavía seguía habiendo pinabetes. ¿eh? Pero bueno, ¿eh? ahí, ahí vemos que hay algunos, algunos problemas. En el Valle de la Burunda empezaron ya a replantar a partir del mediados del siglo XVIII, ¿eh? plantan 50.000 pies que traen de Guipúzcoa. Y lo que os decía antes en el 69, se plantearon incluso, en vez de utilizar madera de roble, utilizar madera de pino. E hicieron algunas pruebas, hicieron algunos cortes, los llevaron a, al ferrol, y allí, pues bueno, hicieron una serie de pruebas a ver si el pino pirenaico servía para el carenado de los de los barcos. Se ve que no, ¿eh? seguramente no, no los utilizaron. De acuerdo. Bueno, para no alargarme demasiado quimérico, ¿fue quimérico realmente? ¿Para quién fue quimérico? ¿Para la corona fue quimérico? Pues yo creo que no, porque como digamos de lego, los que se tuvieron que pegar de alguna forma fueron esos particulares. ¿La corona obtuvo maderas? Pues sí, bastante regularmente. Y de hecho, eh, la documentación nos informa de que, de que la madera solía llegar, eh, llegaba. Aparte de las compras que se hacían en el extranjero, pues sí, sí, sí que le llegó. Eh, y qué pasa con el resto? Bueno, pues ¿quiénes, quiénes participan en este negocio? Pues la mayor parte de los asentistas, pues son un poco gentes del lugar, vecinos, eh, concejantes, ferrones, dueños de caserías. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Garbuno, que es vecino de Ollarzun y necesitó hipotecar sus bienes y sus bienes valían en torno a, a 82.000 mil reales de Bellón, que no es mucho, pero es de alguna forma un potentado local. Aquí tenéis su casa, que hoy es el famoso Zuberoa, el restaurante. Esa es, esa es la casa Garbuno. Bueno. Eh, el resto, pues bueno, lo que decíamos antes de Vicente Gambra. Yo creo que este hombre eh, realmente no, no le salió a cuenta haberse metido en esta historia. ¿Pero por qué se metió? Bueno, era un rico ganadero, ya era alcalde del de Roncal desde 1786. Luego participa en la guerra de la Convención como capitán de las tropas del Roncal. O sea, le dio prestigio, de alguna forma. ¿eh? Le dio prestigio y supongo que también le abriría una serie de vías para sus otros negocios, como pueden ser el de la ganadería, el comercio, el contrabando, seguramente. Es decir, que la entrada en los asientos con la corona es una vía para abrir otros mercados y otros contactos. ¿eh? Yo creo que en esto me imagino que coincidiremos casi todos. ¿eh? Bien, eh, ahí vemos que a algunos pues, eh, realmente no les salía cuenta porque tienen eh, unas, unos perjuicios importantes. ¿eh? El caso de Javier y José Antonio Beleret, que tienen deudas por mil pesos. ¿eh? Entonces, al final, la, eh, ¿cuál es la conclusión? Pues que esto era una vía para luego obtener un, un ascenso social o en algunos casos también obtener nuevos cargos como será por ejemplo el, el caso de Miguel Antonio de Iriarte Belandía que en 1799 fue convertido en director general del Fomento de los Montes de la Cabada. ¿Eh? Eh, tenéis aquí, este es Pedro Vicente Gambra, un, un cuadro de la época supuestamente luchando contra las convencionales, es un héroe de guerra digamos. ¿eh? Y esta es el, la choza que se construyó Miguel Antonio Iriarte de Belandía, que está en eh, Videgoyan, en Vidania, y hoy día es un hotel con spa y toda la pesca. Eh, o sea que es, pero fijaros qué, qué casa tan señorial se construyó. Luego es verdad que acabó arruinado. Eh, está el expediente de. Esto creo que está en el en corregimiento, en Guipúzcoa, en, en, en el de Tolosa. Y este es el famoso Juan de Goyeneche, que es un poco también el, el ejemplo ¿no? de, de, del éxito de los, de los asentistas. Pero bueno, este es un caso muy especial, porque no solamente se dedicaba a esto. Esto fue algo muy complementario y, y, y en el que tampoco invirtió mucha, mucha energía. ¿De acuerdo? Pero sí que su ayudante, que es este José María Vidarte, este gracias a su labor, pues luego, por ejemplo, en 1832. Le encontramos como presidente de la Junta Superior de Montes y Plantíos de Navarra. O sea que, bueno, dio un saltito. Se dejó mucha pasta, eso es cierto, y muchos sabores, pero por lo menos consiguió un ascenso social y un prestigio. Que yo creo que es al final lo que de alguna forma se obtiene. Y para finalizar. me gusta mucho esta frase que está sacada de un, de un pleito de 1826, de una petición que hace el marqués de Valle Santoro, vecino de Sangüesa, a la Diputación de Navarra para sacar madera de Irati a Francia, y dice lo siguiente, y con esto termino. De otro modo, para que se vea un poco cuál era realmente y por qué esto era quimérico, porque a diferencia de lo que hicieron en otros países seguramente, aquí eh, el fin último no era realmente La obtención de, un, de una plusvalía que se pudiese volver a invertir, etcétera, sino que se buscan otras cosas. Y es, de otro modo, podrá esperarse que se fomenten las plantaciones con más esmero que hasta ahora, porque el interés es el resorte más eficaz para que los hombres obren con actividad y se esmeren en sacar de sus propiedades todas las ventajas posibles y en esa atención. ¿Por qué la gente no se mete en, en este negocio? Pues porque no ve que hay una plusvalía. Si hubiese una plusvalía, pues seguramente la gente invertiría más. Y ese fue uno de los grandes problemas de la monarquía hispánica, que creo, y algún día habrá que hacer un estudio comparativo, no existe, por ejemplo, en el caso de holandeses o de ingleses, porque esos, a través del comercio de la madera y de otras cosas, como bien nos ha dicho Rafa, pues obtuvieron importantes plusvalías. No solo eso, en la mayoría de los casos son las reales compañías las que están detrás de todo ese negocio. De acuerdo. Bueno, pues que haré casco y espero no haberme eh, pasado el tiempo.